Yo me llamo María Irene Bras Márquez, nací el 11 de noviembre de 1947 en Portugal y emigramos a Argentina el 26 de julio de 1952. Como todas personas o todos los inmigrantes, creo que mi abuelo había venido en el año 28. El año 28, mi abuelo, yo creo, a través de la investigación que uno puede ir haciendo, que pensó en Argentina, ¿viste? En ese tiempo era Argentina, Estados Unidos o Brasil, buscando una mejor calidad de vida. Pero a veces detrás de engaños. Vos cuando emigrás, bueno. Y la cuestión es que yo estaba muy entusiasmada. Yo recuerdo perfectamente cuando me subí al barco, cuando mis padres pobres pensaban que me iba a caer. Y recopilando por qué mi abuelo se vino a Argentina, mi abuela lo único que me decía, porque estuvo amenazado, yo fui a ver el lugar, él tenía huellas, tenía esto, tenía aquello, y aparentemente tuvo miedo que lo matara. En Portugal estaba una tiranía, y después yo creo que cuando uno ve lo que fue la ETA y todo eso, el autor de Patria, que es un libro que describe la ETA y la vivencia del lugar, ahí dije esto de haber pasado con mi abuelo. Él decía que es peor vivir en un lugar chico, ¿sí?, que en una ciudad. Y era un lugar chico, era una aldea. Bueno, mi abuelo finalmente estuvo desde el año 28 hasta el 42, en que llega su hijo. Y su hijo a los pocos años se va a Buenos Aires, vuelve a quedar solo mi abuelo. Mi abuelo llegó en una época que tuvo que estar escondido porque todo lo que uno piensa o le relatan es mentira, ¿viste? Y bueno, y hasta que en el 47, en unos meses antes que yo naciera, emigra mi abuela. Y nosotros llegamos en el 52. En el 52, lo primero que yo me acuerdo es mi papá que le dice a mi abuelo por qué lo había engañado. ¿Cómo por qué? ¿Por qué tengo que tener la libreta peronista? Yo tenía 4 años, no te olvides. Y mi abuelo le dice, sin libreta peronista no se trabaja en este país, José. Yo me quiero volver. Pero claro, cuando uno emigra, después volver, no está. Bueno, llega la época de la escuela y mi papá, con el deseo de volver, no me quería inscribir en la escuela ni nada. Y como mi mamá, por la cuestión de que mi abuelo había emigrado, era analfabeta, dijo: No, no importa que nos volvamos, tiene que ir a la escuela. Porque mi mamá es analfabeta, porque su abuela, mi abuela trabajaba de enfermera y su mamá cuidaba a los nietos. Y era una de esas abuelas permisivas como las que hay ahora. Ay, pobrecito, pobrecito, no, que estudiar, que esto. Y ahí llegó a la escuela. Y cuando llegó a la escuela, teníamos una foto. Ah, y para esto mi papá tenía que llevar el luto. Y mi papá decía, ¿por qué el luto? Bueno. Llegó a la escuela, nosotros en ese tiempo había alemanes, había de todo, y nos teníamos que parar con primer grado, porque en ese lugar no había jardín, todavía había un solo jardín para la gente de mayor categoría, que era gente ipefiana, que vivía más lejos, era una zona petrolera, Comodoro Rivadavia. Y entonces nos teníamos que hacer un minuto de silencio. Estaba la foto de Eva y la foto de Perón. Y las primeras cosas, los primeros versos tenían que ver
con literatura, pero me ama, Evita me ama, todo eso. Y mi abuela nos llevaba a una unidad peronista que estaba al lado de la escuela. Bueno, llega el año 55 y yo me aterro, yo en ese tiempo no podía hacer la inauguración, solamente que quedé aterrada cuando mi papá dijo, ¿por qué tengo que tener esto? De esto nadie me habló. Y sacaron, un día llegamos a la escuela y estaba una tanqueta, unos soldados tomando mate cocido, algo calentito. Y la maestra nos recibe y no estaban mal las fotos. Y entonces había dos alumnos mucho más grandes que nosotros que la increpan a la maestra, la insultan de una manera que yo volví muy asustada a la casa. Y la frase en la casa era, no opinemos porque nosotros somos inmigrantes. Es triste, ¿viste? Bueno, no importa. Desde la escuela veo que tiran, donde mi abuela nos llevaba a la unidad básica, sería una cosa así, tiran una estatua de Eva Perón, que estaba ahí, tal cual la estatua que después vi de Saddam Hussein. Y entonces yo reconocí al hombre porque era un lugar chico. Abuela, abuela, ¿dónde vamos? Tiraron la estatua. Cállate. Fueron épocas bravas, ¿viste? Bueno, de todos modos, llega terminada la primaria, secundario. Ah, antes de terminar la primaria vino la poliomielitis. La polio murió mucha gente, compañeros nuestros y demás. Y es la única vez que me acuerdo que cortaron el colegio. Pero mi papá, a pesar de ser un obrero de baja jerarquía, lo mismo que mi abuelo, nos mandaron a maestra particular. Era una directora que era una ex de un, sería como un gobernador, pero todavía era, no era provincia Chubut, era una gobernación militar, era una cosa así. Y la señora tenía todo, así que estudiamos ese año. Ingreso al secundario. Cuando ingreso al secundario le digo, quiero hacer ¿cómo es? Bachiller, porque había averiguado que había que ser bachiller para estudiar medicina. Y mi papá me dice, no, vos estudiá perito mercantil como estudian todos los portugueses y después hace lo que quiera. Llegó el momento de tercer año, entonces, no, pero después nos fijamos, así que yo en el verano rendía las materias para tener el bachillerato más perito mercantil. Hasta que tenía una beca para seguir en Córdoba. Y mi papá me dice, el hijo de un obrero no puede ser médico. ¿Qué? Me enojé, me re enojé. Y bueno, y ahí empezó una serie de peripecias hasta que después lo conocí a mi marido, estudié ciencias biológicas un año o dos en Comodoro, pero el tema, yo dije, voy a ser médica o no voy a hacer nada porque no me terminaba de llenar, ¿viste? Recién se formaba la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, no me... Bueno, la cuestión es que me caso, vienen unas épocas muy difíciles, muy, muy difíciles del país. Y mi marido era visitador médico y nos fundimos. Pero no que nos fundimos, viste, a tener cero. Era 10 pisos para abajo del subsuelo. Y yo siempre digo que esa fue la oportunidad, porque uno de los laboratorios le dice, te ofrezco ser visitador médico full time en La Plata. Y yo lo primero que dije, La Plata, universidad, facultad de medicina, solucionado. Y entonces le planteé a mi jefe, yo trabajaba en una concesionaria Fiat, y me dijo, ¿no te das cuenta cómo está el país? ¿Qué año era? ¿Qué año estás hablando? 1974. Diciembre de 1974, 75 ingreso a la facultad y 76 es el golpe el 24 de marzo.
Bueno, y no me acepta la renuncia, me dice que recién cuando yo esté en La Plata, yo teniendo trabajo, presente la renuncia. Bueno, hice eso y yo llegué el 23 de diciembre y el 13 de enero tenía trabajo en la Clínica Integral de La Plata, así que ahí le mandé la renuncia y va. Y empecé a estudiar el día 28 de abril, que mi marido cumple el 27 de abril y fue la primera vez en la vida que yo me olvidé hasta el cumpleaños de él. Así que estaba tan emocionada con lo mío. Yo siempre digo, viste, que algunos dicen, ¿cuál fue el día más emocionante de tu vida? Ay, cuando tuve los chicos, cuando tuve... No, no, para mí fue el día que me recibí. Y recuerdo que alguien le digo, ay, qué suerte, iba a retirar el título. Porque yo recién estoy empezando, no importa. Ya. Bueno, así que una cosa y otra, mucha violencia, mucha cosa. Viví en lugares, pensiones, conocí a la gorda Matosa. Mi marido cobraba un buen sueldo porque era visitador médico, pero no había posibilidad de alquilar, no había posibilidad de alquilar departamentos, ¿viste? Entonces... Ahí, en la Clínica Integral, la conozco a Lady. Y Lady me dice, uy, yo sé que vos estás viviendo de pensión en pensión con la nena. De todos modos, yo tengo un buen recuerdo de las pensiones, ¿eh? Vos sabés que eran pensiones de mala muerte, céntrica y todo, pero nunca hubo hecho de inseguridad. Yo no tenía ni para cambiar la cerradura, la puerta, tal. No te faltaba nunca nada. Y si dejaba los pañales, los otros chicos, uno trabajaba en la panadería, el otro trabajaba no sé dónde y demás, todos eran solidarios. Así que Lady me dice, tengo una propuesta para hacerte, Irene. ¿Cuál? Quiero colaborar con vos porque me da lástima porque yo veo que vos con la nena, 2 años tenía mi hija, qué sé yo. Y viste que a veces cuando la limosna es grande hasta santo desconfía, pero cuando uno está viviendo esas situaciones no desconfía. Entonces me dice, yo tengo una propuesta, tengo la casita del fondo, tiene una habitación, tiene el bañito afuera y una cocinita y tiene un amplio patio que si vos querés podés poner verdura para distraerte mientras estudiás o algo. Puede andar la nena tranquila, bárbaro. Sí. Hasta que sé la verdad de lo que había pasado. Ella tenía una sobrina que hacía reuniones ahí y le había dicho a su sobrina, mira tía, si un día ves un agujero frente a tu casa, es porque esta casa está amenazada por la AAA. Entonces me dice, y bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Viste la... La necesidad tiene cara de hereje, porque en realidad me cobraba básico, muy bajito. Era solo de tener a alguien más porque tenía el miedo ese. Así que yo vivencié todo eso. La universidad al año siguiente estaba yo estudiando cuando fue el golpe de 24, se me quemó el televisor y ya no pude ver más. Y el dinero era tan escaso que realmente no tuve televisor hasta no sé cuándo, ¿viste? Ir a escuchar algo de radio, nada más. Y ahí esta chica que era la sobrina, que no aportaba y demás, que ella tenía un cierto conflicto, la veo que va hasta el fondo y que quema algo. Digo, ¿qué pasa, Gline? Estoy quemando propaganda, dice, yo tengo que quemar propaganda, yo tengo propaganda lleno y me pueden agarrar. Le digo, Glini, los helicópteros pasan, no se puede, te van a agarrar con el humo, mira, cuando terminó de pasar el helicóptero, le pongo un palo de escoba, le hago así y le digo, te van a agarrar así. ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a poner, como había una parrillita, ponemos una mesa parecida a esta, y vamos a quemar, vos traes así los papeles que tenés, los rompemos, sale el humito, ponemos la pava, son estudiantes para... Y así quemamos, no sé qué cantidad, nadie vino a inspeccionar, nadie...
Cuando terminamos me dice, me agarra el brazo y hasta hace poco me hacía mal, ahora ya no me hace mal. Me dice, pensar que si fuera al revés yo te entrego para que te maten. Le digo, Clini, ¿por qué me vas a entregar? Porque pienso distinto que vos. Es que es así, la lucha es la lucha. ¿Qué pasó con tu compañero que 3 días antes lo secuestraron? ¿Pero vos no sentís nada? No. Ese chico después lo busqué y estuvo, 6 años vivió. Lo busqué, pobre, porque estas cosas de combatir al otro que piensa diferente siempre me hizo mucho mal, ¿viste? Porque tal vez por la historia de mi abuelo, por... en fin. Bueno, termino la carrera y antes de terminar la carrera lo escucho a Favaloro, que recomendaba a todos primero hacer medicina rural. A mí me emocionaba mucho escucharlo y lo que era su experiencia y demás. Entonces, por más que yo desde tercer año estaba haciendo cirugía en el Melchor Romero de la Plata, practicando, yo me vine, o sea, buscaba la cuestión de la medicina rural. Y entonces había 2 lugares. Había El Dorado en Misiones y Neuquén. Yo ya había pasado por Neuquén, pero en otras circunstancias, como mi marido era visitador médico y demás. Y me decidí por Neuquén, porque mis padres, mi hermana y todo querían que yo me fuera a Comodoro Rivadavia. Pero la realidad es que Comodoro Rivadavia no tenía un sistema de salud acorde a lo que buscábamos, lo que yo había escuchado y entendido de lo que hablaba Favaloro del médico rural. Y en cambio sí, era El Dorado y Neuquén. Pero Neuquén estaba más cerca de Comodoro. Entonces, por una cuestión de cercanía a mis familiares, elegí Neuquén. La cuestión es que me presento a la casa de Neuquén, me dan todas las cuestiones y me presento a rendir acá. Y la primera persona que yo encuentro, con la que me comunico, es en la subsecretaría, es María Elena Chiesa. Y María Elena Chiesa nos manda al Hospital Castro Rendón, que en este momento era el Hospital Provincial de Neuquén. Y ahí me encuentro con el primer residente de medicina rural que yo conozco, no fue el primer residente, fue el que yo conocí primero, que fue Miguel Irigoyen. Y ahí rendí, entré y bueno, yo para esto estaba embarazada de mi hijo Facundo. Así que, pero no importa, no hubo inconvenientes, tenía la edad, tenía los avales, tenía todo y Facundo tenía fecha de nacimiento para julio. Así que yo me fui 1 mes nada más, nació Facundo y lo dejo a Facundo en La Plata con mi marido y con la señora de al lado, con la guardería donde había ido Vanessa, mi hija mayor. Y era difícil que te entendieran esas circunstancias. Sos una chiflada, porque el que no vive, viste, es muy fácil opinar cuando no viviste nada, pero en ese momento duele. Hoy no, hoy yo me mato de risa de todas esas experiencias y de todas esas opiniones, ¿viste? No obstante, ahí yo quisiera destacar algunos nombrecitos que me acuerdo, porque, a ver, hay muchos que yo me olvido, pero Fernando León Fanti, que falleció ahora en la pandemia, Fernando Bulgarelli, que era nuestro instructor, Fernando Bulgarelli entendió que iba, tenía a mi hijo, lo dejaba y seguía con la residencia. Yo. Antonio García, Gregorio Quirno Costa, Horacio Lores, Carlota Pérez, Hernán Calvo, que era clínico, Daniel Allende, que era pediatra, Enrique Tomás, que estaba con el tema de oncología y la bomba de cobalto, Carlos Lozada, que formó el servicio de cirugía del Castro,
y Armando Kremer el servicio de clínica médica, porque con el conflicto con Chile se había terminado de hacer el Castro Rendón, que está en el centro, y a él le dieron el quinto piso, así que le llamaban el Olimpo. Y era muy, muy interesante porque se vivían peleando entre ellos, pero eran unas peleas, ¿cómo le podría decir? Eran intercambio de opiniones, por ejemplo, para aprender en los pases de sala y todo eso, era ver quién podía buscar más cosas y de paso los estudiantes o los residentes aprendíamos mucho. Yo termino la residencia habiendo hecho una cesárea, habiendo hecho una apendicitis, porque sabían que me gustaba la cirugía. Y bueno, y durante el año 82 me toca, yo la primera rotación que hice fue pediatría, después clínica, después, en fin. La primera rotación que hago por el interior me toca Villa La Angostura, que de ahí tengo algunas fotos. Entonces, mi hijo pasa por el Mecidor, conoció siendo chiquito el Mecidor, el barrio ahora que se llama Cumelén, pero en ese tiempo era todo tan tranquilo. Ahí me pude dialogar con psiquiatras que vivían ahí, en fin, gente de muy buen poder económico que había viajado a Europa, había hecho residencias y incorporado conocimiento en Europa. La verdad que fue muy lindo. Y había dos médicas ahí en Villa La Angostura y me tocó ir en noviembre, así que me festejaron el cumpleaños, Villa La Angostura estaba lleno de flores y demás. Y bueno, me voy con mi hija y mi hijo en el avión de TAN, porque en ese momento la provincia tenía una línea aérea que era Transportes Aéreos Neuquinos. Y bueno, ahí lloraba y lloraba y lloraba. Mi hijo tenía todavía, eso fue en el 82 y él nació en julio del 81, así que tenía un año y pico, estaba empezando a caminar. Había unas estufas que yo tenía miedo que se quemara, así que había una chica que era quien lo cuidaba, en fin. Y terminado eso, ya me dan para... Termina la residencia, nos dan experiencias en área rural, que en ese momento es todo lo que está La Esperanza, la Nueva Esperanza, que está frente a donde ahora está el ministerio. Ahí, eso era prácticamente nada, de muy baja. En ese momento no había tomas, en ese momento eran casas que compraban y demás, pero serían como terrenos sociales, una cosa así. Me toca la rotación por Villa La Angostura, terminamos la residencia, hacemos todo esto de la experiencia y salen los destinos y me toca Butarranquil. Bueno, Butarranquil y te vas de directora del hospital. Imagínate, a ver, de último orejón del tarro a dirigir el hospital. Un hospital que hay muchos problemas, me dice Leo Fantin. ¿Cómo que hay muchos problemas? Sí, porque hay dos y tiene que quedar uno. ¿Qué es eso? Le digo. ¿Vos me vas a mandar al frente para que yo le corte la cabeza? Algunos yo no corto la cabeza a nadie. Primero porque no conozco la historia, nada. Bueno, entonces te vamos a mandar cuando esté todo solucionado. ¿Y por qué me elegís a mí? No, porque vos tenés condiciones, porque vos tenés el perfil. Todos esos versos, viste, que... Pero uno en esos tiempos era que no tenía otro para mandar a ese lugar. Nadie quería ir, ¿me entendés? Nadie quería ir a ese lugar. Todos me cargaban porque decía... las vacas son desnutridas, los pibes son desnutridos, tenían harta con esto de que todo era desnutrido. Bueno, y me lleva el jefe de zona, me lleva, pero no sé a qué velocidad. Yo dije, acá nos hacemos bolsa. Y bueno, ahí llego y ya habían resuelto el caso del segundo que había que no tenía que estar. Y me muestran la casa tuve que gestionar la luz,
estaba llena de cera de velas, porque en ese tiempo no teníamos más de 8 horas de luz, 10 horas. Después, si había un parto, te dejaban un poco más de luz con las bombas, había un ruido permanente. Empecé a conocer a las personas, empecé a conocer los números. Descubro que el hospital estaba con un déficit de 3 meses, deuda de 3 meses, y había que seguir dando de comer a esa gente. Así que lo primero que hago es hablar con el jefe de zona y hablar. Dice, habla con el proveedor, que te aguante, qué sé yo. Sí, hablar con el proveedor, pero tengo que hacer otras cosas. Por lo menos cerrar todas las canillas, qué sé yo. Entonces, la primera cuestión que me encuentro, dije, bueno, vamos a poner en orden esto, tenemos que levantar y remontar y tenemos que hacer el protocolo de las comidas que se sirven en el Hospital Provincial Neuquén. Así que es entrada, qué sé yo, el postre. ¿Qué postre? Acá no hay postre. ¿Cómo no hay postre? Yo pensaba, no hay postre y tengo un déficit de 3 meses, ¿viste? A ver, ¿qué te pasa? No, a esta gente no le gusta. Bueno, a mí no me importa que no le guste. Hablaré con los de allá. Nosotros siempre éramos muy verticalistas respecto al Hospital Provincial Neuquén. Nosotros agarramos todo lo que era nuestra experiencia en el lugar, porque había que respetarla, y había que respetarla por una serie de cosas. A veces hasta palabras tuviste que hacer. Por ejemplo, tengo un problema con los compañeros. ¿Qué sé yo? Y bueno, que vengan los compañeros. No, doctora, los compañeros son los testículos. Oh. Él está curado. Bueno, si está curado, ¿para qué viene al hospital? No, está curado es que está mamado. Ah, bueno, y así era otro lenguaje, ¿viste? Algunos empezaban a llorisquear porque yo le decía, bueno, acá los miércoles es el día que entrega el proveedor, llega todo de Mendoza, todo lo que son provisiones. Así que ese día todo el mundo tiene libertad, se turnan, pero al hospital no se trae ni una bolsita de nada. Salen, tienen el tiempo para ir a comprar, llevar a su casa, y al hospital se entra y se sale sin ningún paquete. ¿Para qué? Un llorisqueo. Se quejaba la jefe de zona. Alguien me mandó un anónimo, la vamos a hacer saltar. Yo decía, ¿qué pasa acá? Entonces, la ambulancia, ya el primer día también digo, ¿este hospital no tiene ambulancia? Sí. ¿Y dónde está la ambulancia? En la casa del chofer. ¿Cómo en la casa del chofer? Acá es así, doctora, ¿me entiende? Acá es así. Perdón, este es un pedacito de la provincia y va a cumplir las mismas reglas que cumple aquel que está en el centro del hospital de Neuquén. La ambulancia, muéstreme dónde está el decreto, lo que tengan, que avale que tiene que estar en la casa del chofer. Busqué. Tenía que estar en el hospital, tal cual era la lógica. Otro conflicto más. Pero ¿qué pasaba? Las personas empezaron a darse cuenta que había cosas que empezaban a funcionar de otra manera. ¿Entendés? Había como un orden. Cuando el proveedor nos mandaba cosas que no era adecuada o que no correspondía, de vuelta que se lo lleve. Hasta que... Y me lo cambiaban, ¿eh? O sea, con deuda y todo, yo digo, al hospital se le entrega lo mejor. Te vamos a pagar todo. Hasta que todo el mundo en Butarranquil sabía que el día miércoles la primera mercadería que se seleccionaba era la del hospital. Las mejores frutas, la mejor banana, la mejor carne, el mejor, todo lo mejor era para el hospital. Así que eso también fueron satisfacciones, porque llegó momento de que pasé del déficit
a que me sobraba combustible, me sobraba materiales para el querosén, se usaba en ese tiempo, me sobraba garrafas, tenía abundancia de todo. Tuve que educar a los agentes sanitarios, porque en ese tiempo también se les pagaba. Y entonces, ¿cómo es que ustedes se manejan? No, nosotros compramos, porque el mismo proveedor. Nosotros compramos y después a fin de mes lo que nos da la subsecretaría, el cheque, se lo damos a ellos. No, 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 no. No es así. Nosotros hacemos una licitación donde ustedes, el kilo de carne sale tanto, el kilo de pollo sale tanto, esto sale tanto, por lo tanto ustedes tienen que aprender a comprar de distinta manera. Y claro, les cambié todos los paradigmas, ¿viste? Pero los proveedores no tuvieron problema conmigo, porque sabían que era moral, o sea, el tema era moral. Yo les decía, no solamente tenemos que hacer derechos, sino demostrar. Entonces me empezaron a regalar rebenques, porque era la época que yo empezaba a aprender a andar a caballo. Y entonces me decían, doctora, pero el rebenque no es solamente para los caballos, ¿eh? Usted tiene mucho rebenque para... Bueno, nada. La cuestión es que tenía un servicio de información sin que yo preguntara si alguno en el medio del campo de los agentes sanitarios estaba haciendo una tarea. Pensá lo que es cochico. Y en aquellos años, yo tenía la información a dónde llegar, vaya por acá, tac. Y entonces vos te aparecías con el caballo y decís, fulanito, ¿qué está haciendo acá? Disculpe, qué sé yo. Bueno, eso llevó a que nos pudiéramos sentar y cambiar otro paradigma, que lo volvía loco al jefe de zona. La primera cosa que le pedí fue la bandera y el mástil. Ese hospital no tenía bandera y mástil. Y luego a Cochico yo llevé la primera bandera. Porque les dije, esta gente defiende la frontera, defiende todo, y nadie se preocupa de que ellos eran más argentinos que todos y nadie se preocupaba de eso. Bueno, pasado esto, nos sentamos a ver cuáles eran las cosas. Voy con Pedro Azzo, que también hubiese querido tener la foto y no sé, la verdad que se la debe haber llevado alguno de mis hijos. Y Pedro y Adán Vega me ayudaron muchas veces, viste, ibas con el vaqueano sola, sola en medio del monte, en los desiertos. Y un día le pegué un grito y dije, me engañaron. Se asustó, imagínate, en el medio de la nada, y que yo le grite, ¿por qué me engañaron? ¿Qué es lo que le engañaron, doctora? Nada, nada de lo que me dijeron es verdad. Los planes de vacuna están mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal. ¿Qué hacen ustedes cuando informan? Entonces nos sentamos a tomar unos mates y dice, tranquilícese, dice. Lo que pasa es que a veces es muy duro, nos desalentamos, dice, porque usted viene y mira. No habíamos tenido esta experiencia. Y ahí sacamos como conclusión muchas mejoras. Por ejemplo, que nadie tuviera, o sea, después uno estudiando y más tarde se da cuenta que esa es la ley de Reason, o sea, no es él el culpable o él el culpable, no. Es un proceso donde hubo errores y nosotros tenemos que poner barreras para que esos errores no se produzcan. Y entonces empezaron a trabajar de a dos. Y todos conocían, todo el área era una de las áreas más grandes, el área del hospital de Butarranquil era una de las más grandes. Todos conocían, porque ahora iban dos, a la vez siguiente iban dos, pero estos dos tenían que encontrar si había alguna cuestión de mejora. Pero una cuestión de mejora sin culpabilidad, sin penalización. Tenemos que mejorar, tenemos que levantar. A ver, tenemos el tema
tenemos el tema del tiempo, tenemos el tema del río Colorado, que en una época va más lleno, en otra época menos lleno. Y entonces ahí empezamos a mejorar todos los parámetros, solamente con ese tipo de cosas. Y después vino la caja pan de Alfonsín. Y ahí también otro conflicto con mi jefe de zona. Me dije, en el hospital de Butarranquín no va a entrar ni una sola caja pan. ¿Cómo que no? Todos los hospitales tienen caja pan. Pero en Butarranquín no. Hay mucha gente que necesita trabajar, que está formada en el pueblo. Ellos van a agarrar la caja pan. Yo voy a hablar con el intendente. Hablé con el intendente, digo, mire Emilio, por favor, yo necesito que otra persona se haga cargo de la caja pan. Porque si no, esta gente no va a escuchar lo que yo le estoy enseñando o lo que le enseña el agente sanitario. Y ya había quedado con esto de que todos eran desnutridos, las vacas, los caballos, todo, y los chicos. Y las charlitas de que las mujeres, con el tema de la caja pan, no, pero no me alcanza porque... Bueno, entendieron. Yo también era una época, viste, me puse firme como mula. La municipalidad no tuvo problema, entró ahí. Y entonces dije, vamos a trabajar en equipo. Una caja, todo lo que usted como asistente social, qué sé yo, de la caja pan, tiene problema de salud, me lo tiene acá. Y todo lo que los agentes sanitarios tengan con este problema de la caja pan, me lo pone otra cosa. Y después trabajan acá. Fantástico. Hacíamos reuniones porque había desnutridos, no me olvido nunca, Ranquil Vega. Dije, bueno, aquellos que tengan desnutridos, no, pero es porque en vez de una caja me tienen que dar más cajas, 3 cajas, 4 cajas. No, a ver, ¿y vos cuántas ponés? No, yo no pongo ninguna. A ver, yo veía la gente de Cochico que había llegado de Chile, que habían llevado el agua hasta arriba, que habían sembrado trigo, que habían sembrado lechuga, que habían sembrado todo y habían mejorado, y estos de más de la ciudad, nada. Dije, bueno, mientras tengan hijos desnutridos, de sorpresa va a venir un agente sanitario a su casa y va a ver cómo hace usted la comida. Milagro. Yo creo que si yo te tuviera que resumir hoy la charla y mi opinión así en 3 palabras, yo la llamaría gracias, don Felipe. Porque don Felipe tuvo esa visión, ¿cómo te podría decir? De escuchar, y cuando esta provincia, yo no me acuerdo, porque de las estadísticas, eso se lo podés preguntar a Alejandro, otro, pero era una mortalidad infantil, era un desastre lo que Felipe asume esta provincia con ese desastre, y lo que logra gracias a que él escucha y tiene la decisión de a través de la política mejorarle la vida a las personas. Porque de otra manera la política no es otra cosa. Política sanitaria, política partidaria. Si vos a través de la política no mejorás la vida de las personas, entonces es una estafa. Y Felipe, yo creo que lo que Felipe hizo por esta provincia, y por eso esta provincia se diferenció del resto de las provincias de la Nación, fue muy grande. Yo creo que todavía no lo dimensionamos. Yo tampoco no soy una historiadora, ni una socióloga, ni nada. Yo te hablo de lo que yo veía. Ese afecto que la gente de campo tenía era un afecto que iba más allá de que les dio una dádiva. No, ahí hubo una mejora, hubo un entendimiento, eso de las veranadas, eso de la mejora en caminos. Este camino que yo te digo, vos no sabés la maquinaria que se rompió, esas rocas, no sé, le ponen dinamita, viste, vuelan para que... No sabés. Hasta que ahí en esa...
en ese acto que le pusieron en el centro de salud, gracias a don Felipe, nosotros fuimos, mi marido fue el que conducía porque el camino era de pedregullo. Era una maravilla. Y ver los paneles de la luz, paneles solares, para que esas personas tuvieran electricidad a través de paneles solares. Fue el primer lugar. Yo decía, por acá yo anduve a caballo con Pedrito, con Don Adán, con Vicente, con varios. Y ahora me bajé y pregunté, ¿sí tenemos, tenemos electricidad con esto? Entonces, pero bueno, y el hospital de Butarranquil, que en su momento decían que yo era una loca porque era un lugar condenado a desaparecer, en realidad también me invitaron para cuando empezaron a inaugurar una mejora. Ya lo ampliaron y todo eso. Así que, pero siempre me protegieron. Mira, acá hay otras cosas, a ver. Bueno, de don Felipe yo conocí a don Canaán Zapac, su papá. Una humildad, internado en hospital público, su papá consultaba al hospital público, ellos atendían el hospital público. No son temas menores, ¿eh? Y así que los esquemas de vacunación se cumplían. Íbamos a caballo y llevábamos las conservadoras y en donde se inicia el río Barrancas, los agentes sanitarios sabían que ahí podíamos renovar el hielo, ¿viste? Pero decía, ¿cómo hacer para renovar el hielo de las vacunas? Y sí, porque la creatividad y las ganas de llegar a objetivos, a metas, sin necesidad de que ellos hubiesen hecho un curso de administración hospitalaria, ¿viste? Era las ganas de hacer. No había horario, ¿eh? Nosotros salíamos 5 o 6 de la mañana para estar en un lugar y volvíamos cuando se terminaba. Y muchas veces los vehículos eran tan malos en aquella época que nosotros teníamos que venir caminando 40 kilómetros. Me ha tocado caminar 40 kilómetros con el chofer y dejar en la ambulancia el odontólogo, la embarazada que traíamos, el agente sanitario. Entonces yo con el chofer y el chofer que veía del otro lado las luces. Ahí viene, no, no, esos son como en el desierto. ¿Qué desierto? ¿Viste? Claro. No, esos son ilusiones ópticas. Seguimos caminando. De llegar al hospital y no poder hacer una cuenta simple. Imagínate el cansancio. Y entonces, ¿quién va a auxiliar a nosotros? A ver, la gente de Vialidad, la gente del EPEN, la gente de la municipalidad. Siempre todos era una actitud muy solidaria. Y cuando no había chofer o porque había pasado algo, el vehículo del hospital jamás lo condujo ni mi marido, ni otro médico, ni el odontólogo. Siempre un chofer institucional. Después, otra cosa, el comisario, que me quería matar, porque dos por tres, viste, uno en el tema de aquel tiempo, yo tenía mucho miedo porque teníamos que buscar los sueldos en Chosmalal. Nosotros atravesábamos todo con los sueldos de 22 personas. Hablé con la administradora y con algunos enfermeros, agentes sanitarios, siempre tenía un equipo. Llega la plata, todo el mundo sabe que llega y todo el mundo venga a cobrar. Sea las 10, las 11 de la noche, la plata llega y ustedes cobran. Terminamos y vamos a pagar a Barranca. El comisario me quería matar, la directora de la escuela me quería matar, porque ellos, ¿viste esa cosa, el poder asqueroso, el poder de la cloaca, una cosa? No, viernes después de no sé qué hora, no, vamos a pagarles el lunes. A ver, la plata no es tuya, yo les exijo, y les exigía mucho,
respecto a anterior, pero todos tienen que tener transparencia. Así que bueno, eso fue una. Después nos llaman una vez para reconocer un cadáver, un homicidio de un chico que había desaparecido hace 10 días. Imagínate el estrés. Porque la realidad es que como médico rural vos tenías que ser todo, pero yo nunca me la creí, que por más que te dieran muchos conocimientos, siempre estaba de que podías equivocarte. Entonces, tratar de equivocarse lo menos posible. Y para esto el chofer me dice, bueno, tenemos que llevar los bidones para traer combustible, porque en ese tiempo no había ahí combustible, entonces había que aprovechar el automóvil club de Barrancas para arreglar todas las gomas que teníamos de repuesto, todo. Y el comisario, apúrese, doctora. Perdón, ¿usted no me dijo que el chico ya estaba muerto? Y sí, y si el chico ya está muerto, ¿cuál es el inconveniente que usted tiene que el equipo del hospital prepare todo para aprovechar, mientras yo reconozco el cadáver, que ellos hagan la tarea en el automóvil club? Bueno, pero a mí me quedó haciendo ruido el por qué el comisario estaba tan apurado a querer llevarme casi a la rastra. Y llego allá a la comisaría de Barrancas, de la parte del límite con Mendoza, y nunca había visto tanta gente. Otro detalle. Yo veo tanta gente y el chico está, un chico de 12 años, discapacitado, en el piso. Ahí está. No podrán ponerlo. Era de día, como ahora. ¿No podrán cambiármelo de lugar a un lugar más iluminado, que lo veamos todo? ¿Y para qué? A ver. Y en eso escucho... ¡Oh, no! Nadie escucha a los pobres, nadie escucha a los pobres, porque los pobres... ¿Qué es eso que están llorando y a los gritos que nadie escucha a los pobres? No, es una chiflada. Quiero ver a la chiflada. ¿Qué dice usted? ¿La chiflada? ¿Quién es la chiflada? Señora, discúlpeme, ¿por qué usted grita así? Porque yo soy la mamá del chico. ¿Y qué es lo que usted quiere decir que no la escuchan? Porque yo le dije al comisario que por favor venga conmigo, porque a mi hijo lo tiraron al río Barrancas. Lo tiraron al río Barranca, al brazo del otro lado, porque está, los yuyos están agarrados. Él iba vivo. Vamos, comisario, a mirar lo que dice la señora. ¿Qué tiene que ver? Maltrato he recibido en esta provincia, ¿viste? Decís que uno tiene capacidad de resiliencia, ¿no? Entonces, la señora me explica, la escucho, ¿viste? Quédese tranquila, señora. Quédese tranquila porque yo a su hijo lo voy a llevar a Chosmalal, porque yo necesito que alguien más, yo no voy a tomar la decisión sola. Yo necesito que alguien más, porque yo ya había hecho la primera mirada y tenía un escalpe de cuero cabelludo. Entonces, lo que la mujer decía coincidía. Lo habían agarrado de los pelos, se le había soltado, tenía una lesión, una fractura, estaba vivo cuando lo llevaron, qué sé yo. Y bueno, ahí me fui hasta Chosmalal. Y le digo, comisario, por favor, hace 10 días que está, fíjese a ver si pueden investigar algo. Yo me voy a Chosmalal y si es necesario me voy a Zapala. Yo necesito más conocimiento de esto para tomar la decisión correcta. Porque para mí es un homicidio, pero a ver, yo para decir que es un homicidio no fue un accidente. Entonces llego, estaba el doctor Gagliardi, el cirujano en Chosmalal. Tomamos un café, le explico. No terminaba de tomar el café y llega el policía diciendo que ya habían resuelto, se habían entregado a los dos menores.
que habían asesinado a este chico. Dije, qué rápido, que no hacía falta ir a Zapala. Bueno, lo revisamos, tal cual, con el cirujano. Homicidio. Única vez que me tocó hacer un certificado de homicidio. Y bueno, volvemos a devolver el cadáver. En todas estas cosas, camino de cremada para devolver el cadáver, resultado de que se hizo de noche, qué sé yo, pasé por la comisaría de Utarranquil, le dije al guardia, venimos a entregar el cadáver del chico de Barrancas que se encontró en el río. Me dice el de cosas, ahí no había interés, ya estaba la misma gente que está siempre, poquito y nada, total, estamos en el interior. ¿Qué pasa? No, para que usted después le avise al comisario que nosotros vamos a entregar el cadáver. Anótenlo en el registro. Sí. Llego a Barrancas, otra vez el recorrido, donde antes me habían puesto el chico en el lugar oscuro. Y veo que uno con calzoncillo así, ¿viste? Como los dibujitos animados. Digo, no se asuste, somos del hospital, venimos a traer el cadáver del chico, tenemos que entregarlo en la casa. Entonces ahí me atienden. Ah, sí, no hay problema. Regístrelo en su libro de novedades. Sí, no hay problema. Listo. Vamos, don Adán. Vamos. Digo, ¿qué es esto? Le mataron el hijo, estaba a los gritos que no escuchaban a los pobres y ahora hay asado. ¿Qué es eso? Y me dice, no, doctora, pero es que el asado acá no es como el asado nuestro. La manera de comer más simple que tiene la gente de campo para invitar a los que vienen es hacer un asado. Ah, bueno. Y ahí habían preparado una mesa con un mantel blanco, una mesa grande, y ahí pusieron al chico. No, en ese tiempo no había cajón, el cajón lo tenían que fabricar después, alguno del campo con maderitas y todo eso. Hice el informe para el juzgado de Zapala, entonces la mujer me agradecía, pobre, y le digo, señora, es que ¿por qué usted decía que al pobre no lo escuchan? ¿Por qué? Yo no entiendo por qué usted dice. Porque los dos son parientes del intendente de Barranca. Los dos menores que se entregaron son parientes del intendente de Barranca. Y había gente que los vio con mi hijo. Lo que pasa es que pensó que estaban jugando y después apareció que lo habían tirado y todo eso. Bueno, la cuestión es que de Zapala me manda el señor juez de que le haga una evaluación psiquiátrica, qué sé yo. Eran peor que el petiso oreja. Todo lo que yo había estudiado en la universidad eran de terror. Les puse que eran de alta peligrosidad, que por favor, porque ellos mismos decían, pero si, ¿por qué lo mataste? Porque me dijo una mala palabra. A ver, si una persona te dice una mala palabra, o tu papá te dice una mala palabra, lo mato. Pero lo más, sí, en aquello yo te estoy hablando hace 40 años, Mamá y la cordillera. Su señoría de Zapala, responsable de esta cuestión, dijo que no había dónde tratar a los menores, qué sé yo, así que se lo dejaron en Barrancas, como cualquiera, a la vista de la madre, el padre y todos los parientes del muerto. ¿Quién echó de Barrancas a esos dos menores? El pueblo. Se tuvieron que ir los padres y los menores. No les permitieron seguir. Pero mire qué cosa más violenta, ¿no? Después otra vez tuve que... Me llamaron porque se había muerto un chico, un prematuro. Y también llegamos de noche, ahí, eso era antes de Cochico, a la altura de Coyuco y demás.
llegamos y veo como un muñeco, vio los muñecos, las muñecas de antes con muchas puntillas, gorritos y todo. Bueno, era una como una muñeca y dije, tengo que reconocer el cadáver. ¿Qué, por qué lo hacen así? Porque la costumbre nuestra es que al angelito hay que velarlo de esta manera. Lo visten y lo ponen de pie. Yo nunca había visto. ¿Y cómo hacemos? Lo reconozco. No había golpe, no había ninguna situación que indicara otra cosa que no fuera la injuria por frío, lo que murió el chico. Pero ahora tenemos otro problema. ¿Cuál? Nosotros no podemos sacar al angelito si no está bautizado. ¿Y cómo hacemos? Si usted no se ofende, nosotros quisiéramos que usted fuera la madrina y don Adán el padrino. Pero yo de bautismo no sé nada. No importa, nosotros le decimos las palabras, usted las repite, nosotros le pasamos el agua, las bendiciones y todo, y recién así vamos a estar en paz de que el angelito tuvo asistencia médica. Mira vos, pues yo a veces le decía, puede ser que nosotros no lleguemos, porque son distancias muy grandes, tenemos que ir a caballo, no hay camino. No importa, nosotros eso lo comprendemos, lo que nosotros nos deja más tranquilo es que tuvo asistencia médica a la hora que se pudo. Así que ahí terminamos siendo compadres con otro personal del hospital. Pasé muchas veces los ríos, vadear los ríos, también me enseñaron y me acompañaban, porque para llegar uno no puede ir atado al caballo. Eran ríos muy correntosos, entonces iba uno de cada lado, uno adelante, otro atrás, y cuando vos, viste, se te va la cabeza y que te vas a desviar, te corregía a mirar el cerro y demás. Y otra vez tuvimos que ir con Pedro Azzo, y la verdad que llegué como hoy, que estaba tan destruida por la vacuna, esa vez era por el cansancio, la nieve. Atravesamos el río Barrancas y cuando terminamos de salir del río Barrancas, de vadearlo, el caballo tuvo un problema con la orina, no sé, le decían el mal de la orina en aquel tiempo, se puso de rodilla y yo volé como, no sé, todo en un lugar lleno de piedras, menos mal que no caí como en un lugar de plumas. Bueno, ahí me dicen a la noche, llevamos todo para vacunar, para hacerles asistencia médica, estábamos previstos dejar 2 días. Y entonces me dicen, mire, le queremos decir que no se asuste, ¿vio? Pero ya como te empiezan así, ¿viste? ¿Qué es lo que me puede asustar? Resulta que con esto de la nieve, que estamos todos encerrados, hay unas ratas muy grandes que se llaman ratas de agua. Yo le tengo miedo, hasta la lauchita más chiquita me subo arriba a la mesa. Entonces me dice, pero le va a acompañar mi hija y qué sé yo. Y Pedro, ¿usted dónde va a estar? El agente sanitario. No, yo voy a estar en la cocina con mis vicios. Los vicios de la hierba y el azúcar y todo eso. Bueno, estaba tan agotada que quedé frita. Y era cómico porque era sobre la tierra, pero el mejor colchón que tenían, viste, de lana, carpeado, qué sé yo, y todo bordado, esos bordados que se hacían antiguamente, viste, con muchos colores, con todo. Era una manera de homenaje. Y a la mañana, eran como, qué sé yo, 5, 4, no sé, yo sentí que algo me caminaba por los pies. Y como yo, me gustan mucho los gatos, ¿viste? Entonces, por ahí los gatos también te hacen eso. Pero abrí un ojo y dije, acá no hay gato, acá esa debe ser la rata. ¡Pedro! Se despertaron todos. Y entonces se reía y dice, ¿ya le pasaron la rata? Sí, le digo.
Y usted sabe, dice, toda la noche se estuvieron peleando conmigo en la cabecera. ¿Por qué? Porque querían el azúcar y la hierba. Y yo a las manotones con la rata. Bueno, Pedro, tenemos que traer algo. Vamos a sentarnos. Vamos a ir a ver. Me lleva hasta la escuela albergue de Coyuco. No podíamos pasar. Llegaba al pecho la nieve del caballo y los precipicios, ¿no? Pero él nos guía, porque claro, el hombre que nos recibía nos guiaba para que no nos metiéramos en un precipicio. Entonces, entre el hombre, Pedro, y qué sé yo, ¿cómo vamos a ayudar? ¿Cómo tenemos que pedir la ayuda? El helicóptero tiene que salir de Chosmalal y tenemos que hacer hierba, azúcar, fideo, la cosita. Bueno, entonces, entre el hombre y lo que decía Pedro, la listita. Y, ¿cómo es el helicóptero en este lugar? Porque esto es medio peligroso. Sí, pero el helicóptero entra por todavía el precipicio donde usted tuvimos, qué sé yo, entra y llega y de arriba, yo ya lo hice a ese socorro otras veces, chao. Entonces le digo, va a ser usted y el conductor del helicóptero y todo lo demás de peso en cosas, no en personas que quieran ver. No, tal cual. Y por suerte el jefe de zona aceptó, así que, y bueno. Y ahí, y le digo, ¿y la otra ayuda por dónde? Mire, el tema es que los animales están encerrados. ¿Qué es eso, encerrado? Venga que le muestro. Entonces la nieve los cubre. Había chicos quemados, había chicos que tenían dolor de muela. Bueno, eso todo con Pedro, arreglamos todo, le dimos la medicación, todo. Dice... Nosotros tenemos que salir a espantarlos para que ellos, al abrirse, no se ahoguen. Ah, dice, ¿y vio los caballos? Yo veía los caballos así. ¿Por qué están tan débiles? Justamente por el frío, por la nieve, por el... Pedro, ¿y ahora con qué nos vamos? Porque el caballo mío se cosa, acá nos prestaron. No se haga problema, yo le vuelvo a prestar otro caballo, yo le presto. ¿Y cómo hacemos para devolvérselo? El caballo vuelve a la criollera. ¿Qué es eso? Pedrito, explíquele a la doctora. Usted después que ustedes llegan... Usted lo pone, lo encamina ahí al río Barranca y se viene el caballo solito. ¿En serio? Le digo. Sí. Bueno, llegamos. Yo estaba tan contenta con Pedro, el animal. Todos esos viajes larguísimos, ¿viste? Pero eran temas de reflexión, eran muy constructivos. Y le digo, mire, Pedro, vamos a hacer una cosa. Yo termino acá y me voy a Chosmalal y todo eso que podemos auxiliar. Y hablo, además hablo con el intendente porque los fardos de pasto y todo tenemos que salir del límite de la provincia, entrar por Mendoza, cruzar el río Barranca frente a este puesto y esta persona donde ya estuvimos, ahí para reparten para todo con seriedad. Pero también había por ahí unos politiqueros baratos, ¿viste? De los que siempre hubo, que estaba esperando que dónde había que hacer ayuda. Le digo, mire, discúlpeme, vaya usted y mire, porque capaz que usted va a ver cosas que yo no vi. Yo voy a reportar a mis autoridades de salud, nada más, chao. Y al intendente. Cuestión que llegamos a Barrancas. Y le digo, este animal tiene hambre, yo lo vi comer, porque le digo, ¿qué es eso que le ponen una cosita acá al caballo? Nunca había visto un morro. No, eso porque hay que racionar lo que come el animal, porque si no, no va a alcanzar. Uy, pero él tan bueno, porque parecía una cosa, parecía que era una comunicación mía con el caballo, que en los precipicios, que en las cosas, todo. Le digo, vamos a lo del chulo Elén, un almacén de ramos generales, y yo le vamos a ofrecer algo a este caballo. Bueno, imagínese que para la gente
del pueblo y del campo era una atracción, el tema que se divertían con uno, porque uno hacía cada pavada, se ve, para ellos era peor que hacerle chistes. Entonces le digo, ¿qué le puede gustar a este caballo tan bueno que yo le quiero obsequiar? A ver, avena, trigo, se agarraban. Porque yo lo vi con un morrito así y me dio lástima. Y se reían los paisanos. Entonces me dice, le hago una mezcla de esto, 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 avena, centeno, qué sé yo, maíz. Bueno, ¿y dónde le servimos? Y no en una... En una, ¿cómo es? Son esas palanganas de zinc. Una palangana de zinc. Bueno, ahí le hago cariño al caballo, digo, se lo encargo, Pedro, chao, me voy. Me fui a hacer lo mío. Paso por mi casa, me ducho, me voy a Chosmalal, rapidito para que el jefe de zona haga todas las cosas, que al día siguiente tenían que hacer todo eso. Me cuenta Pedro después, no sabe lo que pasó, doctora. ¿Qué? Tuve que llevar el caballo de tiro. ¿Cómo que el caballo de tiro? ¿No era que el caballo iba con la criollera que me explicó tan detalladamente el señor? Claro, pero el señor no tomó en cuenta que usted le iba a ofrecer abundante comida como premio. Entonces yo fui y lo dejé. El caballo vino y tenía, viste, como esas cosas de, se lo hacía así de chapa. Pa, pa, pa. ¿Te hace que Pedro? El caballo. Pa, pa, pa. Pidiéndole más. Bueno, entonces a la mañana otra vez a llevar. Y ya no le dio comida. Tampoco se olvidó. Volvió de vuelta. Tres veces. Tuvo que llevarlo de tiro con otro caballo a entregarlo. Y dice, ¿pero qué pasó, Pedrito, que no volvió solo? Yo ya estaba preocupado. Y yo que sabía que la doctora le iba a ofrecer tanta comida ahí en lo del chulo, Helen. Entonces después me cargaban, porque claro, el paradigma de la criollera se terminó. La Laguna La Fea y Esperanza Lagos era una pobladora de ahí que me llamó la atención que en Cochico estaba lleno de pavos. Y yo le decía, pero ¿cómo? ¿No hay gallineros? ¿No? ¿Y cómo saben? Estos son los pavos de Doña Fulana, estos son los pavos de Doña Mengana, estos los pavos de... Y Esperanza Lagos fue la mujer que me acompañaba en las vueltas por en la Pampa del Chenque, porque en verano veníamos por la Pampa del Chenque, pero al galope. Imagínate cómo yo llegaba a la Laguna de la Guitarra, que era un lugar que estaba un poquito más arriba de la escuela albergue de Coyuco. Ahí comíamos ñaco. Pero ella me decía que era para que no nos agarre la tormenta. Pero se divertía mucho conmigo. Imagínate que yo llegaba destruida. Esa mujer murió quemada por la explosión de una garrafa. Así que fue... Y después el tema de la fea, que me querían también enseñar y conocer, porque algunos me decían, al final usted conoce de un lado y del otro, y nosotros que nacimos acá, la mayoría no conoce de un lado y del otro. Entonces me invitan a ir a Laguna La Fea. Y me dice, ¿usted trajo documento, doctora? No, ¿qué documento? Yo no voy a salir de Butarranquil con documento. Pero es que usted lleva un poncho contrabandeado y lleva un sombrero chileno contrabandeado. Y me enseñaban cómo hacía los pasos, ¿viste? Bueno, no sé. No, entonces le vamos a decir a Gendarmería, le decía, ¡chao! Le decían. Yo digo, esto está todo arreglado, estos son unos... ¿Viste cómo es? Igual que las mujeres cuando dicen, ¡ay, no sé qué va a decir mi marido! Y ellos eran matriarcados. Pero te hacían creer que era lo que el marido decidía. ¡Mentira! Esta señora Esperanza Lagos, muchos médicos le dejaban los anticonceptivos. Y todos los años tenía un hijo de distinto padre. Y cuando le pregunté,
Le digo, pero Esperanza, ¿usted toma los anticonceptivos? Sí. ¿Cómo los toma? No, no, yo se los doy a ellos, a los varones. Era una viva, ella quería tener hijos de todos y todos le llevaban algo, ¿me entendés cómo era? No era que fuera gratis ni que ella no entendiera. Bueno, ahí entonces me invitan a la fea, vamos a la fea. En la fea, si ustedes la buscan en el mapa, hay como un ancho de una de un camino así de... Y después, para el norte y para el sur, un agua azul impecable, y me querían mostrar a dónde habían ido unos geólogos, dónde habían dejado unos aparatos para aquella época, ¿no? Para saber cosas de geología, en fin. Entonces, yo le digo, pero esto parece el mar, tan sereno, tan... Sí, me dicen, tan sereno, todo... Y cuando yo iba, como íbamos por el costado, digo, esto debe tener una profundidad, por lo que me acordaba, vio la altura igual que la profundidad. Y de golpe me están explicando y me dicen, vamos doctora, vamos, suba. Mire la punta del cerro, al galope, va uno de cada lado y usted no mire para ningún lado. A la punta del cerro, cuando lleguemos a la punta del cerro, mira todo. Pero así, me sacaron de... Cuando llego a la punta del cerro, el agua... Pero ¿por qué? La laguna se enojó. Claro, yo igual respetaba. A ver, la laguna se enojó, el domullo se enoja. ¿Viste? Yo por la duda respeto el domullo, la laguna y todo, ¿viste? Cuando llegamos arriba estaba todo cubierto. O sea, que muchas veces me salvó la vida el escuchar al pie de la letra a los vaqueanos. Yo no tenía miedo de acompañarme porque sabían que lo que me decían para mí es sagrado. Bueno, y el volante y Adán. Primer auxilio que voy a cruzar el arroyo Charileo. El arroyo Charileo a las 5 de la tarde ya tenía otro recorrido. Después se hicieron un puente. Sí, se luchó también por eso y se hizo un puente. Entonces, cuando uno iba era un badén y cuando venía era otro. Y era, todavía había llegado hace poco, llevaba la historia de la mujer, que era una historia así. Yo trabajo parto en la casa, no se sabía si ya había nacido el chico o no, porque era por la radio de Le Pen que habían mandado. Todavía no teníamos radio. Entonces, ahí, cuando subimos otro precipicio, el chofer me hace, mire, doctora. Yo lo miro, el tipo está con el volante en la mano. Le digo, problema suyo. Problema mío es la paciente. Problema suyo es cómo llegamos. Y seguí leyendo. Cuando lleguemos a Chosmalal, resolvemos la cosa. Eso fue una anécdota que me han cargado también. Porque claro, no, él después confesaba que con la respuesta mía también quedó aterrorizado. No sé qué le pasaba al volante. Hizo así, le hizo un curso y se pegó y pudimos llegar. Cuando llegamos a Chosmalá, la mujer no había tenido, estaba con contracciones, pero no había tenido el parto. Le digo, vaya a que los mecánicos la arreglen el volante. Y entonces le cuenta, y al contarle se enteraron todo, también me cargaba. Quienes me enseñaron a andar a caballo fue Til Araya y Pedro Atzo, los dos me enseñaron. Ah, no, un parto en podálica, indicación de cesárea, de siempre, indicación de cesárea. Siempre, los 365 días del año, estaba la sala de partos a 30 grados, siempre estaba todo preparado. Mientras había la luz de Le Pen, estaba con luz eléctrica, con estufas eléctricas, que eso tiene un consumo, pero bueno. La cuestión es que la sala de partos debía estar siempre a 30 grados. Y después era tanto
a gas, en la sala de partos era gas. Y el sol de noche, siempre con su garrafa de gas nueva. Una vez me enojé tanto porque vi el sol de noche y la garrafa la habían usado para otra cosa. No existía esa chance, ¿viste? Era tan estricta. Porque claro, el tema es que yo, antes que se hablara de la cultura de la seguridad, era como que ya la tenía incorporada. Lógicamente esto no es porque uno es súper genio, era lo que nos transmitieron, porque cada uno de nuestros instructores nos transmitía todo. Como no había residencias de especialidades, nosotros los residentes de medicina general, ellos querían que supiéramos hacer todo. Todo y más. Así que hacíamos todo y más. Y ese día se presenta el parto en podálica, ya en expulsiva. Estaba con el enfermero, el abocat, el suero, la medicación y sola con el enfermero. El otro médico no estaba. Así que nació bien. Lógicamente habíamos hecho partos en podálica, todo, pero era primigesta. Primigesta en podálica, variedad nalgas, que estaba así todo. Nació bien el chico sin ningún tipo de problemas. Expulsó la placenta bien. Pero ese miércoles llevé la carpeta y todo porque sentía mucha que hacer, ¿no? Porque en realidad no se pudo prevenir que esa mujer pudiera ser derivada antes, ¿no? Bueno, nada, anduvo bien todo. Pero lo mismo, presenté el caso. Y luego fue una mujer que también de noche, porque casi todas estas cosas pasan de noche, hace un expulsivo donde el niño sale con una depresión. Tengo que intubarlo y reanimarlo, estaba sola con la enfermera también. El chico sale bien y la mujer dice, me muero. La veo y estaba pálida, ¿sí? Un chorro de sangre, una cosa. Y la placenta no salía, así que el suero, levantarle la presión. Y como tenía un banco de sangre viviente, todo esto fue antes del HIV y todo, pero como nos habían enseñado tantas cosas, yo tenía el banco de sangre viviente. Y bueno, y fue útil, porque ahí nomás llamé a dos y pudimos grupo a grupo transfundir. Y la mujer se estabilizó, le pude hacer una extracción manual de placenta, pero al hacerle la extracción manual con la mano para poder que deje de sangrar y el útero se retraiga, podían haber quedado restos. O sea que había que estabilizar a los dos y a la mañana trasladarlos a Chosmalal. Y bueno, gracias a Dios todo bien. Tan bien era que después que los trasladamos, qué sé yo, dice, no, vos sos una exagerada, esto no fue ni, no tenía restos, no tenía restos, porque Dios es grande, porque con todo el cuidado, viste, pero podía haberlos tenido, y mi obligación de hospital de menor complejidad a un hospital de mayor complejidad es que se evalúe o no. Lo mismo, nosotros podíamos hacer un análisis básico, pero no es lo mismo que te lo vea un pediatra, que haga un laboratorio, un bioquímico y demás. Así que, gracias a Dios, todo bien. Y te digo, gracias a Dios, porque a veces uno necesita que el universo te ayude un poco, ¿viste? Y la otra que decían es que yo tenía que comer lo que me ofrecían. Y la verdad que yo no tenía ganas de comer lo que no quería. Entonces me, no, si rechazás el chivo se van a enojar. Y entonces cuando yo pregunté cómo vestirme y me dicen, vístase como usted quiera. Nosotros ya estamos cansados de la gente que viene acá, se disfraza como nosotros. Eso me decían, se disfraza como nosotros, pero no hacen nada, no tienen brillo. ¿Qué es eso del brillo? Claro, el brillo es la actitud, es hacer y resolver, ¿no? Y
Y bueno, y entonces le dije, mire, no sé en qué visita. No, no, yo no como chivo grande. A lo sumo, cuando son chicos, el chivito, pero... ¿Y qué le gusta? ¿Le gusta la ensalada, arvejas, cilantro, pescado? Sí. Entonces, mientras hacía la visita y atendía chicos y grandes y todo, con una latita y una cosa, me iban... Yo no podía creer que en esos arroyitos me conseguían unos pescados, ¿viste? Arcoíris, qué sé yo, ese tipo de pescados, ¿viste? Salmones, no sé qué eran, pero eran así, de la variedad de los salmónidos. Entonces dice, nosotros lo vamos a hacer al rescoldo, con papel, con grasa. Entonces, no, yo sí tengo que hacer una reflexión final. Diría que yo, bueno, cuando yo vuelvo de una visita y que querían que no me vaya, yo le decía, miren, todos tenemos que tener un tiempo. Y yo fui muy feliz con ustedes. Es más, mi hija empezaba primer año y se vino sola, porque empezaba primer año allá también en la escuela secundaria. Pero yo dije, una escuela secundaria que recién comienza no es lo mejor. Así que conseguí una amiga, mi hija sola acá en Neuquén. Le digo, pero pasa lo siguiente, yo en algún momento quiero hacer cirugía. No, pero que vamos a traer el quirófano. No, no, no es así. Además, ustedes necesitan otras miradas, necesitan gente que venga con energía, que venga a brindar. Pero viste que a veces entre el afecto y qué sé yo, como que te puede. Y ese día volvía y miro en la televisión, ahí tenía el primer televisor color. Estaba hablando Esteban Maradona, que era el médico rural, explicando por qué se quedó en el campo. Y realmente es un hombre que yo admiro mucho, pero cuando yo lo escuché explicar ese día, yo dije, yo no quiero ser como este médico rural. Lo mío empezó y termina, porque si no dejo, termino siendo un curandero. El mayor problema mío era que yo no quería ser un curandero. O sea, que por el afecto que la gente te tiene, llega un momento que te perdona todo, ¿no? Es así. En Portugal, cuando yo averigüé por qué murieron cada ancestro, el papá de mi papá falleció por algo totalmente prevenible y que ya había todos los elementos para salvarlo. Murió de una hernia estrangulada, una hernia inguinal estrangulada. El médico rural de ese lugar había pasado por este síndrome. Total, es sagrada la palabra del doctor. Inyecciones, 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 hasta que se murió séptico. Pero yo eso no lo sabía en aquel momento. Después, el razonamiento. Así que después me vine a hacer cirugía. No quisieron, me aceptaron, respetaron y todo. Me vine a hacer cirugía. Cirugía era empezar otra vez de cero. Imagínate. Decían que yo estaba chiflada. Otra vez que estaba chiflada. Decí que yo nunca me lo creí. Porque las veces que me quisieron incorporar el personaje de chiflado. Bueno. Y entré a la residencia de cirugía, hice cirugía. Malos tratos. En ese momento yo tenía que firmar un compromiso con que yo, una vez terminada la residencia de cirugía, la capacitación de segundo nivel, que se llamaba en ese momento y demás, unos hicieron pediatría, otros hicieron oncología, cada uno de nosotros le permitían hacer un segundo nivel de atención. Entonces, imagínate, poca plata, mucho trabajo, mucha responsabilidad, mucho maltrato. Todo el día, dos por tres, te decían,
de que la cirugía no era para mujeres. Así que yo ahora cada vez que iba a un congreso de cirugía y veía a mi hija también es cirujana, hay más cirujanas mujeres, incluso de Castro Rendón, que varones. Para mí fue una etapa superada. Y antes de que me tuviera que ir a Cutralcó, el ministro de Salud me dice, no, pero no importa lo que firmaste. Te necesitamos para hacer quemados y cirugía plástica y reparadora. ¿Esto en qué año, Irene? Año 88, 89. Ya. Casi 90. Entonces le digo, pero yo firmé algo. Y cuando yo firmo algo, es palabra sagrada. ¿Viste? Después decía, esta cosa de que uno cumple su palabra, que yo 10 años estuve en Cutralcó. Hago de cuenta que estuve en Sarajevo, en Vietnam. No sabes, se daban muchas veces tener que dormir en el piso así, tirado, porque ya venía otro baleado hasta que preparaba el quirófano. Pero bueno, logré lo que quería. Se abre el Heller, toda mi familia acá y yo en Cutralcó durante 10 años. Viajaba, venía, pero no todos los días, sino cuando se podía. Y mi hija para eso ya había empezado a estudiar, así que rindo para el Heller, entro y en la entrevista me dice, pero escúchame, ¿qué vas a hacer sin operar trauma? Yo le dije, mirá, yo no nací operando trauma y no pienso morir operando trauma. Otra vez vino la cuestión de Favaloro, que lamentablemente él no lo pudo hacer. Yo sí lo pude hacer porque yo aprendí la lección, se ve que me la grabó a fuego, que uno tenía que sacarse los guantes con el mismo cariño por la profesión que cuando se los puso por primera vez. Él no lo pudo hacer, pero yo sí. Y yo hice la escala de la cirugía de trauma y todo eso, principalmente a la videolaparoscópica, a la cirugía programada, a la cirugía de otro nivel. Y en el interín había muchos paros, mucha cosa, no te dejaban operar, listas de espera terroríficas. Bueno, trabajás en la mejora y demás, pero siempre cuesta mucho. Todo cuesta mucho. Aunque vos quieras implementar algo que van a ganar todos y que va a mejorar todo, es muy difícil. Entonces, en el interín hice emergentología, porque dije, en la emergentología no va a venir ningún sindicalista a cortarme la sala. Yo te digo la verdad, nunca hice un paro mientras yo trabajé. Yo soy antiparo, yo soy como Florencio Escardó. Florencio Escardó decía que era inmoral el paro. Si bien es cierto, yo también estoy de acuerdo que no se respeta a los profesionales, no hay una mirada de mejora en todo, pero yo nunca pude hacer un paro porque yo tenía lo de Florencio Escardó impregnado. Y te digo que todos estos sacrificios, este frío, este alarme, pues si vos me decís, a ver, vamos a San Martín, vamos a algún lugar, a cualquier lugar del mundo a esquiar, yo te voy a decir, no, gracias. No, pero no es lo mismo que la cordillera. Sí, pero ese frío que te entraba por los huesos, como decían los pacientes, no se te olvida más. Pero eso hizo que uno tuviera herramientas, digamos que permitió que la salud mental, por más que te digan que sos un chiflado, que brindas más de lo que te pagan, que haces más cosas de las que te piden, vos hiciste lo que sentiste en mejora del otro. Que te digo que era la filosofía que yo aprendí en la residencia, que yo aprendí en aquellos que trabajaron conmigo. Siempre hay alguien que no, toda la vida hubo gente que no le importaba nada, ¿viste? Pero yo de eso ni los voy a nombrar porque imagínate, no es que yo me los olvidé.
pero no me sirven. O sea, me sirvieron para enseñarme, yo no quiero ser así. Que también es una enseñanza, te digo, ¿eh? Irene, y mirando para atrás, todo el frío, el vértigo, las cabalgatas, ¿volverías a pasar por todo lo mismo? Sí. Sí, 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 sí. Igual. Tal vez me hubiese tomado algún tiempo para escribirlo y para ordenar algunas fotos. Hubiese puesto algún límite y decir, yo esto lo voy a registrar. Pero hay que ver, no sé, no sé. Porque tal vez la personalidad mía hace que te atrapen y yo me deje atrapar. No es que yo soy una víctima. Pero si vos me decís, a ver, no podés vivir sin esto, sí puedo vivir sin esto. Y yo estoy feliz que yo durante 40 años trabajé para esta provincia y yo te digo, yo me siento muy agradecida. Si bien es cierto, como te digo, nadie me regaló nada, pero yo hice una carrera y tuve herramientas para desarrollar y mejorar los lugares donde yo estuve. Lógicamente que atravesé dificultades. Pero eso en cualquier aspecto de la vida lo vas a atravesar. Y tengo el mejor de los recuerdos para todos mis colegas, para todos. Incluso para aquellos que no se portaron adecuadamente. Porque el perdón también es una maravilla de inteligencia y de estar en armonía con el universo. Muchos ya ni viven, ¿viste? Se han ido muchos en la pandemia. Se han ido mucha gente, ¿viste? Eso también te pone, digamos, melancólico y demás, pero bueno. Yo soy muy feliz con lo que hice y de haber enfrentado todos los desafíos y muchas veces me quisieron cortar las alas, me quisieron destruir. La realidad es que no pudieron, pero no porque yo tenga ningún poder. Tal vez esa resiliencia que uno tuvo de nacimiento, no sé, o de los padres, que a pesar de ser de origen humilde, te transmitieron todo eso, porque eso tiene que ver con los valores. Gracias, Irene. Muchas gracias. A ustedes, gracias por haberse molestado hasta acá.